les podemos decir qué está sucediendo en Cuba. Bueno, lo más importante que está sucediendo en Cuba es que el pasado domingo 24 de febrero hemos votado en un referéndum por una nueva constitución. Más del 86.87% de los cubanos votamos sí a favor de la nueva constitución. Una constitución que refrenda el carácter socialista de la Revolución Cubana, una constitución que amplía, profundiza en los derechos de cada ciudadano cubano, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud pública gratuita, el derecho a la educación gratuita, y amplía también en el tema de las relaciones internacionales, el papel de Cuba en el mundo, los principios a los que nos atenemos en nuestra política exterior. Amplía también en el reconocimiento de diferentes formas de operar en la economía estatal socialista, que sigue siendo la principal del país, pero también incluye la pequeña propiedad privada, incluye la propiedad cooperativa, incluye la inversión extranjera, las sociedades mixtas. Y bueno, se corren los riesgos que se corren en todos los países, pero estamos conscientes y tenemos también las legislaciones que nos protegen. Por ejemplo, existe una ley de inversión extranjera que a la misma vez que estimula la inversión extranjera en nuestro país, protege al país y a su soberanía. O sea, no es que estemos abiertos al mejor postor a que vengan y adquieran lo que es una ley que establece los sectores y las carteras de inversiones extranjeras. No es tampoco vender el país y entregarnos al mejor postor. Necesitamos de los capitales, necesitamos de ciertas tecnologías que existen en el exterior y que no las tenemos en Cuba, pero a la misma vez defendemos la soberanía de nuestro país.